Hola a todos, saludos a los que nos estáis viendo a través de 10 Televisión y a los que están siguiendo este Viernes Viajero en Multimedia Jiennense. Hoy Viernes Viajero, que nos hemos ido directamente al aula magna de la Universidad de Jaén, porque ya es tradicional este lugar y este sitio para entregar ese reconocimiento que la Junta de Andalucía hace a diversos colectivos, personas de nuestra tierra, de nuestra provincia. Son las banderas de Andalucía. Ya sabéis que este año de nuevo hay una serie de personas e instituciones que reciben este distintivo, este premio, que lo recogen con todo el gusto del mundo, porque saben que este es uno de los premios gordos, por decirlo de alguna forma, que se entregan en Andalucía, y se hacen precisamente, pues eso, con motivo del Día de Andalucía. Hoy en las 8 provincias andaluzas este mismo acto se está haciendo casi de forma simultánea. Ya sabéis que son distinciones provinciales y luego hay otras de mayor calado, que son las distinciones andaluzas. Ya sabéis que a nuestro paisano Joaquín Sabina se le ha concedido el título de hijo predilecto de Andalucía. Pero vamos a lo que vamos, estamos donde estamos, y hoy aquí en el aula magna de la Universidad de Jaén, en este Ágora del Conocimiento, donde queremos pues darle un poco a conocer, si no a todos, a gran cantidad de esos premiados que han recibido, que van a recibir esta bandera de Andalucía, para que nos cuenten pues cómo les ha caído, que seguramente habrá sido pues lógicamente que muy bien. Y tenemos un lujazo para empezar este programa especial de Viernes Viajero, porque en este acto todos los años suele haber una persona que canta el himno de Andalucía, y este año nada más y nada menos que le ha correspondido a la santisteveña Coraluna. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hemos dicho, oye, y qué mejor manera de empezar esto que con la que nos va a cantar ese magnífico himno que a todos se nos pone los pelos de punta cada vez que lo escuchamos, ¿no? La verdad es que es muy bonito representar a nuestra tierra con ese himno, y yo estoy súper feliz de que me hayan invitado a este acto tan bonito para poner el broche final a este evento. ¿Será dentro de un ratito? ¿Estás nerviosa? Un poquito, siempre hay un poquito de nervios, bueno, ¿no? Pero tú en peores plazas has toreado, ¿no? Bueno, vamos haciendo carrera poquito a poquito y, como yo digo, paso a paso. Con el primer disco, más que personal, tuvimos un recorrido muy bonito y ya estamos a punto de dar a conocer el segundo, que se llamará Caprichosa Vida y saldrá a primeros de abril. El 1 de abril ya sale a la venta. ¿No te dejan, no te van a dejar cantar un ratito algo de tu disco nuevo? Hombre, esto no es ocasión. No, no es sitio, espero, ¿no? Espero venir por Jaén y bueno, darle a todos los jiennenses un pedacito de mí. Hoy sí que le vas a dar un pedacito de ti, por lo menos de tu voz, claro, cantando el himno de Andalucía. ¿Qué es a capela o tienes acompañamiento? Tengo un pianista, el maestro Cristóbal Soria me acompaña, que es el jefe también de mi banda, que vamos en directo con una banda de músicos increíbles, y bueno, yo me acompaño aquí y con sus manos pues voy a intentar bordar ese himno de Andalucía para entender un poco qué significa nuestra tierra y darle ese significado de la tierra a estos premios, ¿no? A estos galardones tan bonitos. ¿Para ti qué significa ser andaluza, Coraluna? Pues mira, para mí significa mucho. Significa el arte, la cultura, el talento, la gente, la manera de ser de la gente. Yo creo que somos de una manera que llenamos, ¿no? Que cuando alguien nos conoce, yo creo que tocamos el corazón de la gente, lo conquistamos de una manera especial. Y creo que eso tenemos que inculcarlo al resto de España, y tenemos que, ¿por qué no?, sentirnos orgullosos de nuestra tierra y también sentirnos como que tenemos mucho por dar, ¿no?, de esta tierra, porque hay mucha gente que dice, bueno, Andalucía ya está todo visto, ya está, y nada de eso. Tenemos que reivindicar, y desde aquí siempre se ha puesto, digamos, en adelante la juventud, el talento, las ganas de emprender, ¿no? Y yo creo que es... Que te lo digan a ti, ¿eh? Yo para el que no lo sepa, pues a mí me parece muy importante, y yo creo que hay que decirlo. Sí. Coraluna es una persona, es ciega. Sí, es ciega. Tengo una ceguera. Mi enfermedad es retinosis pigmentaria y me la diagnosticaron a los 5 años o así. Me afilié a la 11,6
y bueno, luego he tenido mi vida normal, absolutamente. De hecho, estudié aquí en esta universidad, por eso me trae tan buenos recuerdos el Aula Magna, porque aquí me gradué. Sí, sí. ¿Y cómo sientes ese calor de la gente en un escenario siendo invidente? Pues es muy bonito, porque no percibes cosas a nivel visual, pero sí que captas muchas otras, ¿no? Y sientes el calor de la gente de una manera muy especial, por otro sentido, ¿no? Y bueno, cuando te arropan con el aplauso y te dicen esas palabras, y luego siempre que también me gusta tener contacto cuando acabo mis conciertos. Te bajas del escenario. Claro, me gusta ese contacto directo con la gente, que me cuente qué canciones le han gustado más, cuáles no. Porque al fin y al cabo son ellos los que te hacen estar ahí arriba, ¿no? Claro. Y yo creo que es súper importante tener ese contacto para que te cuenten y dialogar y eso. Y entonces es súper bonito encontrarme con ellos. Oye, Coraluna, ¿tú nos cantarías aquí para Multimedia Jiennense y Dios Televisión un poquito del himno de Andalucía para arrancar este programa? Claro que sí. Venga. Eso se lo dedico a todos los andaluces que nos están viendo desde casa. Un besito muy fuerte y nada, que esta es vuestra tierra, a luchar por ella y a sentirnos muy orgullosos de ser andaluces. Pues venga, el himno de Andalucía con Coraluna. Dice, andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre España y la humanidad. ¡Ole! Un aplauso aquí los que están observando esta entrevista. Gracias, Coraluna, de Gracias verdad. Gracias a vosotros. Bueno, pues dejamos a Coraluna y lo que vamos a hacer es conocer a estos premiados, hoy reconocidos, aquí en el Día de Andalucía. Antonio Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Les presento, él es el director del instituto más grande de la provincia de Jaén. Bueno, más grande no sé, con más alumnos sí que. Sí, sí, vamos, el otro día en planificación precisamente me regañaron por eso. Dice, ¿tú qué vas diciendo de que es el instituto más grande? Digo, hombre, numéricamente somos el centro que tiene más alumnado de toda la provincia de Jaén. Claro que sí, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo se consigue llegar a que te den un reconocimiento de este estilo a un instituto? Pues la verdad es que no lo íbamos pretendiendo, simplemente nos hemos planteado que había que trabajar, que tenemos un ideal claro de hacer que nuestro alumnado vaya de la mejor forma preparado y desde la formación profesional, de la que somos pues un poco más abanderados, pues procurar que la inclusión en puestos de trabajo pues sea de la mejor forma posible. ¿Y cómo se maneja 1.500 estudiantes a la vez? Con cuidado. Con cuidado, ¿no? Sabiendo lo que uno se hace, ¿no? Sí, yo creo que todavía no he terminado yo de darme cuenta el lío tan gordo en el que me metí siendo director de este centro, ¿no? Además, este año hemos batido un récord porque hemos pasado de los 1.600. O sea, ya se han quedado anticuadas las cifras, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, pues realmente se consigue llevar un centro de estos teniendo un gran equipo directivo y un claustro de profesorado pues dispuesto a trabajar y hacer las cosas con orden. Claro, pero estamos todos de acuerdo de que este reconocimiento no se os ha dado ni porque sois más grande ni porque tenéis 1.600 alumnos. Es por algo más, es porque sois un instituto que no para, que investiga, que innova, que hace cosas nuevas. Y por eso os han dado este reconocimiento. Sí, realmente, bueno, cuando entramos el equipo directivo anterior, lo único que hicimos fue coger un centro que estaba muy bien organizado y lo que nos propusimos fue poner en valor todo lo que estábamos haciendo e innovar. Estábamos en una época pues en la que hay que apostar por soluciones nuevas a la hora de educar, de enseñar, y entonces pues nos metimos en proyectos de coescuela, nos hemos metido en la FP dual, hemos entrado también en la FP bilingüe, hemos cambiado algún ciclo intentando mejorar la inserción laboral de nuestros alumnos. Porque dentro de ese encorsetamiento que se tiene en la materia educativa, ¿tenéis libertad para poder hacer? Hombre, la verdad es que hay libertad a la hora de ponerse a dar clases,
a la hora de dar clase, pues tú te lo puedes montar como quieras. Y ahí es donde nosotros, pues, buscamos a través de la transversalidad, a través, por ejemplo, ya conoces que nosotros trabajamos mucho en la Feria de la Ciencia allí en Úbeda. Nos gusta divulgar la ciencia, somos un centro muy de ciencia, pero no por eso dejamos de dar una formación completa a nuestro alumnado con la parte de que siempre se ha llamado de letras, ¿no? Pero ahí vamos poquito a poco. Además, este año se nos jubiló un compañero y tuvo a bien pues lanzar un proyecto que estuve haciendo con alumnado y con profesorado de allí del centro, tanto de secundaria, bachillerato, como de formación profesional, que fue un péndulo de Foucault. Y entonces, pues la verdad que aquello fue, bueno, pues un reclamo interesante y bueno, pues fue muy satisfactorio cuando llegó nuestra delegada a inaugurar nuestro péndulo y los propios chavales le enseñaban cómo era eso, cómo funcionaba. Y bueno, pues la verdad que son un granito con otro, un profesor empujando con otro y llegando a un fin común. Oye, Antonio, has dicho que vuestro fuerte es la formación profesional. ¿Sabes o tienes idea del número de alumnos que terminan el tramo educativo y consiguen trabajo? Bueno, ahora mismo estamos en una época complicada, ¿no? Entonces, pues ahora mismo más que inserción laboral, lo que estamos teniendo es inserción universitaria. Entonces, pues muchos de nuestros alumnados de ciclo formativo, sobre todo de grado superior, pues lo que están es ingresando en la universidad y mejorando su formación. ¿Y al revés? O sea, de la universidad y se van a hacer un ciclo. Eso es lo que te iba a comentar, que también estamos teniendo el flujo contrario. Es decir, alumnados que la universidad no ha ido todo lo bien que ellos esperaban, han ido a un título que también es de educación superior, pero con unos grados menos. Y entonces, pues la verdad es que la posibilidad de encontrar trabajo es... Claro. El otro día, o ayer mismo, escuchaba en la cadena SER, precisamente, escuchaba un testimonio de una oyente que decía: llevaba un año y medio sin encontrar trabajo, echaba currículums en todos lados, en ningún sitio admitían, porque, decía ella, en su currículum ponía todas las especialidades que había estudiado, era doctora, ¿eh? Dice, tuve que quitarle todos los títulos al currículum y a partir de ahí encontré trabajo. ¿La gente tiene miedo a encontrar a gente preparada? No, simplemente que a la hora de hacer un contrato es absolutamente lógico buscar que te reconozcan el esfuerzo que has hecho, lo que has trabajado, lo que te has formado. Y entonces, pues claro, si yo tengo un título superior universitario, pues yo quiero que me paguen acorde a lo que he estudiado. Y claro, con lo cual algunos empresarios, entre comillas, buscan los menos formados para que así supuestamente igual reclaman menos, ¿no? Sí, o bueno, a esta persona en particular la cogen y le dicen, bueno, yo te puedo contratar pero con menos reconocimiento, menos titulación, y tengo una persona magníficamente formada pero a la que le reconozco menos formación y le pago menos. Claro que sí. Antonio Ortiz es el director del Instituto Los Cerros de Úbeda. Bandera Andalucía, enhorabuena de verdad. Muchísimas gracias. Y a disfrutarlo. Vamos a ver. Gracias. Venga, que con más premiados vamos a viajar virtualmente nada más y nada menos que hasta Puente de Génave, ¿sí? Con un puenteño internacional, Santiago Idáñez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. Encantado. Pintor de reconocido prestigio internacional, sí, amigos, internacional, y que desde su Puente Génave natal salió con un puente aéreo hasta Alemania, porque allí Santiago en Alemania igual se reconocen más las cosas, ¿o qué? No, yo he estado siempre entre muchos sitios. Primero entre el puente y Granada, luego puente Granada-Valencia, luego me fui a París 3 años y de ahí a Berlín, todo por casualidad, ¿no? Porque un amigo te invita y te gusta la ciudad y te quedas. Llevo 11 años ya, que parte del año lo paso allí en Berlín. En Berlín, ¿no? ¿Y cómo se pasa a ser uno de los pintores más reconocidos de España? Bueno, uno de tantos, no me planteo eso, yo... vivo la vida con mucha sencillez, con los amigos de siempre, y intentando mejorar en lo que se pueda.
Sí, pero tú que tantos reconocimientos has tenido a nivel nacional o internacional, que te den uno aquí en tu provincia. Pues es una sorpresa enorme, ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba. Bueno, y tampoco sé si es merecido, porque hay una cantidad, no, es verdad, hay una cantidad de artistas extraordinarios aquí en la provincia, pero bueno, lo repartiré. ¿Cómo que lo repartirás? ¿En tu sitio, en tu corazón, en dónde lo repartirás? Sí, no, es verdad que hay unos artistas, no lo digo por compromiso, lo digo de verdad, por convicción, hay un artista de una talla brillante en Jaén. ¿Sí? Yo encantado que me lo diga a mí, ¿no? Nómbrame algunos, así bueno, que me lo diga Santiago Itaño. Sí, pues aquí tenemos a uno, José Ríos, que está aquí detrás, Jacobo Castellano, está Tornero, que es de Baeza, está Cristina Lucas, un montón de Domingo Zorrilla, hay mucha gente de una talla grande. Oye, y con tanta gente de talla grande, ¿no te parece que se apuesta poco por el arte aquí en la provincia? Bueno, la cuestión cultural siempre es una cuestión pendiente. Como parece que no es de una necesidad primera, pero al final debería, yo creo que sí lo es, ¿no? Porque el espíritu hay que cuidarlo tanto como el cuerpo. En tu pueblo vas a hacer algo, ¿verdad? Bueno, en el pueblo tenemos una sala, que es una antigua almazara de aceite. La vicaría. La vicaría. Hemos estado allí haciendo programas y todo. Y nada, querían que yo pusiera ahí continuamente, pero eso me parece muy aburrido. Entonces me han dejado a mí que la gestione. Yo invito a amigos, artistas, a exponer allí. Excelente. Ahora tenemos una exposición muy divertida que se llama Próxima Estación Puente Génave, que van por lo menos 50 artistas de super, super crack. Y nada, montaremos los títeres allí el Jueves Santo. ¿El Jueves Santo? Sí. Qué buen día, ¿no? Sí. Bueno, me viene de toda España, viene Miquel Leal de Sevilla, Miguel Ángel Tornero de Baeza, Matías Sánchez, Cristina Lama, bueno, gente muy reconocida. Oye, Santiago, tú que eres un pintor de rostros, si tuvieras que pintarle un rostro a la provincia, ¿cómo lo harías? Bueno, ¿serio? ¿Alegre? ¿Triste? Súper alegre. Súper alegre. Claro, yo creo que Jaén es una provincia súper privilegiada, hablando, por ejemplo, de gente y hablando también de naturaleza, ¿no? Es un paraíso. Vale, entonces, ¿un rostro triste? ¿Ojos verdes, como el olivo? Verdes, como los olivos y como los míos. Como los tuyos. ¿Con o sin bigote? Sin bigote. Sin bigote, afeitadito, ¿no? Sí. Bueno, a elegir. Yo no llevo bigote, pero bueno. ¿Y qué daría a entender ese rostro de lejos? Bueno, para mí, ¿qué puedo hablar? Para mi hija es como mi madre. Entonces, solo puedo ser cariño y de hecho, yo cada vez paso más tiempo aquí. Antes trabajaba más entre Granada y Berlín, pero estos dos últimos años he hecho casi todo el trabajo en Puente Génova, en el taller del pueblo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Toda la exposición que acabo de hacer en Madrid, en lo de Lázaro Galdeano, un trabajo inmenso, lo he hecho todo en Puente Génova. ¿Qué te inspira cuando estás ahí en Puente Génova? Bueno, pues ahí tengo todos los amigos de la infancia, tengo mis padres, tengo la familia y un taller maravilloso, pues. No te hace falta una buena una cervecita y ya está. Como ¿no? en mi casa, sí, más de una parece ser. Más de una. Santiago Yuste, gracias. De verdad. Encantado y enhorabuena. Encantado, gracias. Venga, con más premiados que estamos aquí sentados en este programa especial de Viernes Viajero con Alejandro Rosales. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es el vicepresidente del grupo Alvic, una empresa de Alcaudete que se va a llevar este año otra bandera a Andalucía para ponerla en lo mejor de su empresa, seguramente, ¿no? Pues sí. La verdad que este año hemos recibido bastantes premios, estamos bastante orgullosos. Este año hemos hecho 5 décadas de existencia. Y para nosotros es un honor recibir este premio de la bandera de Andalucía. 50 aniversario, dando trabajo en nuestra tierra, eso no es fácil. No, ni mucho menos, la verdad que tenemos una larga historia, desde el año 60-65 que mi padre emigró a Vic, fue sus comienzos, y bueno, y allí fue desarrollando su actividad y poco a poco fue creciendo y como decimos siempre, volvimos a la tierra por prescripción médica. ¿Y por qué? Porque es prescripción médica. Porque es sano para la cabeza, sí. ¿No? No, porque bueno, mi padre tuvo dos operaciones de corazón y bueno, el médico le aconsejó pues, que se volviera a su tierra, se relajara
tomé las cosas con más tranquilidad, pero bueno. Pero al no final, cerraste ahí la factoría en Vic, ¿no? No, siguió allí. Claro. Y bueno, entonces mi padre lo que hizo en vez de lo que siguió trabajando mucho más. Uh-huh. Y bueno, ahí empezó la empresa que se llama Alvic, que es la central, que tenemos allí en el Caudete. Uh-huh. Y bueno, allí poco a poco fuimos ampliando, creciendo. Y bueno, posteriormente pues otra fábrica más que abrimos en la Carolina, tenemos otra fábrica y bueno. Alvic se dedica, como hemos dicho, a fabricación de mobiliario. Fabricación de componentes de mobiliario de cocina. Hacemos también, fabricamos muebles de oficina, muebles de cocina y muebles de baño. ¿Y cuánta gente tenéis trabajando en Alvic? Pues actualmente tenemos en todo el grupo 800 personas directas y 200 indirectas. ¿800? Correcto. ¿En Jaén cuántas tenéis? En Jaén tenemos 350 en la planta de Arcaudete, 150 en la planta de la Carolina. Y el resto lo tenemos en Barcelona y los almacenes que tenemos de distribución. Son muchas personas que mantener, ¿eh? Sí, sí. No es fácil. Todos los meses tenés que, como comenta mi padre, cuando llega a pagar la nómina, no es fácil, pero bueno, pero hasta ahora la verdad que muy contento, muy ilusionado, cada día trabajando más. Ya estamos en la segunda generación donde están mis dos hermanos y yo, que estamos ya también trabajando y luchando. Por todo lo que mi padre empezó un día. Uh-huh. Y bueno, y con mucha gana, ilusión y sacrificio, y bueno, pues las cosas salen hacia adelante. Muy bien. Siempre es un placer encontrarse un gran empresario de Jaén que se fue, que emigró su anterior generación y que volvió a su tierra a montar esa gran factoría con toda esa cantidad de gente trabajando. Eso no es fácil, y menos aquí en la provincia, ¿verdad? Sí, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y con los tiempos que, por desgracia, transcurren, pues no ha sido nada fácil. Pero bueno, nosotros siempre hemos sido una empresa muy innovadora, siempre hemos innovado. Otra característica nuestra es que todos los beneficios los reinvertimos continuamente en nuestras industrias. Uh-huh. Una industria muy moderna. Eso nos ha facilitado, con los productos novedosos y con nuestra tecnología, exportar el 68% actual que exportamos a 82 países, y eso pues también en esta época de crisis que vivimos, lo que hemos hecho es crecer más y que estar más presente en muchos países. Vale. Oye, ¿se ha notado que hemos salido de la crisis, como dicen algunos? Bueno, parece que va habiendo brotes positivos. Yo creo que estamos entre una recuperación económica leve, pero yo confío que en los próximos años esto va a ir poco a poco a más. Y como dicen los empresarios grandes de España, ¿hace falta ya tener un gobierno serio? Bueno, yo diría que sí, para los intereses generales de los españoles. Necesitamos un gobierno serio y estabilidad, y que no, y que piensen en toda la población española, que yo creo que tenemos unos políticos que lo van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer, y bueno. Eso es lo que quería decir. No le meto más en más presión. Don Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y esta premiada, o este premio que vamos a presentar a continuación, creo que de los que a mí más me llenan de satisfacción. Además, porque hoy ha venido con su uniforme habitual, Ana María Quiles. Hola, buenos días. Premio Bandera Andalucía a la Marea Violeta. Exactamente. Últimamente se está reconociendo todo que lleva de nombre Marea. Pues sí, debe de ser ahora el momento. Yo creo que es que, lo he dicho así, pero es verdad, es el momento. Hay muchas mareas que se están organizando para objetivos comunes, para reivindicar cosas que nos unen más que nos separan, y en el caso de las mujeres, con nuestra Marea Violeta, eso es lo que pretendemos. Yo creo que porque la palabra marea implica que se junta mucha gente para algo bueno. Y muy plural. Gente, personas de todos los sitios, o de casi todos los sitios, porque no están todas, sí, pero de casi todos los sitios. Entonces, yo creo que por eso es la importancia de estos nuevos movimientos, que son, en definitiva, plataformas reivindicativas, pues porque somos capaces las personas de unirnos por frentes comunes. Oye, la palabra activista feminista, ¿cómo te queda?
Muy bien, muy bien. Siempre y cuando no la se piense peyorativamente de ello, yo creo que yo de por sí soy una persona muy activa. A ver. Encima, se piense peyorativamente de la. Hombre, es que de cualquier palabra se puede pensar peyorativamente sin que el piensa tiene una cabeza peyorativa. Es que, por ejemplo, el mismo la misma palabra y el significado feminista lo tratan muy mal. Pues claro, normalmente quien la recibe, que suelen ser personas con condiciones muy machistas y se utiliza mal, por eso he dicho eso. Pero vamos, a mí me da igual, yo soy la que soy. A mí el feminismo me encanta. ¿Sí? Sí, pues, porque pienso que las mujeres tenían que haber gobernado este mundo mucho antes que los hombres. Bueno, mira, y los hombres dedicarnos a las tareas de la casa, que es lo que realmente, para lo que valemos. No, lo digo en serio, de verdad. Bien, el tema feminista, como tú bien sabes, y si como dices te gusta, que te tendrías que incorporar, es luchar por la igualdad entre las mujeres y entre los hombres, sin más ni menos. Unas luchan de una manera, otros luchan de otra y así. Entonces es un término, yo creo que importante. Pero os quedáis cortas con lo de la igualdad. Creo que deberíais. Claro, vamos a ver, en el mundo hay un porcentaje mayor de. No me diga a mí eso. En el mundo hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Claro, claro. Claro. Entonces, el poder tendría que ser ponderado entre género. Hombre, me encanta que lo diga y que sea un hombre. Nosotras es algo que pretendemos. Claro. Por eso somos activistas, por eso estamos luchando. Y yo creo que algún día se conseguirá. Hombre, algún día. Si comparamos. Hace 20 años, cómo estaba la sociedad, cómo está ahora, exceptuando ciertos ámbitos del tema de la violencia y tal, ¿no? Pero si lo comparamos, no hay color, María. Efectivamente, con respecto a derechos e incorporaciones de la mujer a todos los ámbitos, eso es verdad, pero también es verdad que hemos retrocedido en otras cuestiones importantes de la vida que habíamos conseguido. Y no se nos considera todavía de igual a igual. Ahí está la brecha salarial. ¿Por qué las mujeres con trabajo iguales o dobles ganamos menos? ¿Por qué las mujeres con mayores titulaciones están relegadas? ¿Por qué las mujeres no están en los consejos de administración? ¿Por qué las mujeres no están en la vanguardia política? Cuando las mujeres estamos en la retaguardia de todo, absolutamente de todo. Porque sin las mujeres nada avanza, nada es posible. Sí. Tú lo has dicho, somos más de la mitad de la población. Había que ponderar el poder. Además, yo creo que en estos últimos años ha habido tres revoluciones. La industrial a principios del siglo, la laboral a mediados, y después ha llegado la revolución de las mujeres. Esa permanece. No se ha ido. Eso digo que pues ha llegado en esa. En eso estamos, eso estamos. Pues nos alegramos mucho, Ana María, que te den el premio a ti también y a tu colectivo, la Marea Violeta de Jaén. ¿Cuál será vuestro próximo objetivo a atacar? Porque yo, si esto es una revolución, hay que atacar objetivos. Mira, ahora mismo estamos muy concentradas con el tema de las violencias machistas. Estamos viendo día a día cómo están asesinando a las mujeres, cómo se sigue asesinando. Y por Dios, yo lo que vi el otro día, porque alguien hizo una comparación con el terrorismo, esto es terrorismo machista, le pese a quien le pese. Y nosotros estamos ahí para luchar porque se consiga que se no... Se echaban las manos a la cabeza y decían, ¿cómo puedes comparar el asesinato de Miguel Ángel Blanco con el asesinato de esta señora? Pues mire usted, es el mismo asesinato es el mismo terror, que lo sepáis, los que pensáis de una forma y los que... Lo que más me duele es que lo dijera una mujer, ¿eh? Era una mujer quien hacía esa defensa, decía, no me compares a asesinato. Bien, pero eso, estamos mujeres y hombres muy de distintas concepciones y pensamientos. Es normal que surja así. Claro. Ana María, a seguir luchando, ¿vale? Muchas gracias. Esperanza Chinchilla, ¿qué tal? Bueno, pues bien, hoy contenta por estar aquí. Hombre, más contento estamos nosotros de verte. Bueno, eso siempre es bueno. Claro, y más conociendo como conocemos vuestro festival
del cine del aire, vuestro Festival del Aire, Festival Internacional del Aire, porque claro, empezó a llamarse Festival del Cine del Aire, ¿habéis ido cambiando diferente? No, es que el Festival del Cine del Aire, FICA, como es conocido, no hay que olvidarlo, porque es el germen, claro, del festival, y con él salió en el 1999, entonces ya es un camino en que se ha ido aumentando actividades para llegar a lo que somos hoy en día. Decía Ramón, tu director, decía, oye, que este reconocimiento es de los importantes, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, porque nosotros la labor desde Ayuntamiento, que la hacemos desde el 2008 como organizador del FIA, es un pueblo pequeño y el esfuerzo es máximo tanto por la organización como las personas, el que se lleve a cabo con esa envergadura el festival que año tras año va creciendo. Entonces para nosotros, como yo bien digo, la bandera, el reconocimiento de la bandera de Andalucía es un trocito de cada uno de los trabajadores que hace posible que esto se vea como se ve desde fuera. 17 años. Sí, este año es el 17º festival y siempre innovando y con ganas de que llegue para hacerlo, que yo creo que eso es lo que nos motiva, ¿no? El que hace que el festival se mantenga y lleguen estos reconocimientos a lo largo de su historia. ¿Ha habido algún momento a lo largo de su historia, en algún momento, algún año, que peligrara su... Pues sí, a ver, la verdad es lo que comentábamos, 2008 fue un año de decisión porque hasta entonces lo había organizado el GDR, la Agencia de Desarrollo Rural Sierra de Segura, y se decidió de no seguir con el festival. Y así, en aquel momento sí que hay que agradecer a Jacinto Viedma, que en aquel momento era alcalde de Segura de la Sierra y presidente del grupo de desarrollo, en tomar esa decisión de que nosotros tenemos el pico, que es el culpable, que es el yelmo que se celebra y el festival, y eso no podía morir en esos momentos porque se veía que era un festival que podía ir a mucho más, como lo hemos demostrado. Claro que sí, pues nada, le damos la enhorabuena a la alcaldesa de Segura de la Sierra, el sitio emblemático donde se celebra este Festival Internacional del Aire, con todo lo que ello conlleva, con la gente que viene a hacer deporte, con la gente que viene a hacer turismo y también con los visitantes que atraen en ese fin de semana para ver las acrobacias de esa gente valiente que van allí. Al fin y al cabo, lo que se pretende es darle dinamismo a la provincia y en este caso a tu pueblo. Por supuesto, es un desarrollo económico para la zona porque no es únicamente ese fin de semana cuando vemos color en nuestro cielo, sino también el desarrollo económico y promocional que hace tanto de la Sierra de Segura, el pueblo de Segura de la Sierra y toda la provincia. Porque no hay que destacar que es el único que ha sobrevivido en estas épocas de crisis a nivel nacional y nos encontramos ahora mismo en el segundo a nivel internacional y eso, bueno, es muy importante. No es plan, porque la bandera va muy bien cogida, empaquetada y tal, y es casi un símbolo, pero oye, pon la que eche el aire, la pones que eche el aire allí en el castillo. Se alzará este año, se alzará. Allí en el castillo. Gracias, Esperanza. Igualmente, gracias a todos por vosotros. Y entre premiado y premiado, ¿por qué no entrevistamos a la delegada del gobierno? Ana Cobo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí encantado un año más de venir a reconocerle también, aparte de ese reconocimiento que hacéis vosotros, a reconocerle a los premiados esa labor que están haciendo, porque el primer reconocimiento se lo hace la Junta de Andalucía al nombrarlo, pero después estamos aquí los medios que nos gusta contar lo que hacen, que también es importante. Sí, además lo agradecemos porque, y ellos también lo agradecen, ¿no? Piensa que cada una que ha recibido, cada una de las personas, instituciones o colectivos que han recibido una bandera es porque refleja algo de lo que entendemos que es lo mejor de Jaén, ¿no? Y porque también representa unos valores que desde la Junta de Andalucía compartimos, que además vosotros, los medios, le deis la oportunidad de que esos valores tengan también otro altavoz y que llegue a cuantas más personas, pues la verdad es que bueno para ello y bueno para todo. Además, esto es como una especie de el efecto dominó, ¿no? Uh-huh. O sea, que un premiado y que cuenta lo que hace puede llevar a otra persona que lo esté escuchando a decir, yo también quiero ser como él. Como estamos, ella. Estamos seguros de ello, ¿no? Por eso también en parte reciben este galardón y además creo que para ellos es un estímulo para el que lo recibe. Yo creo que el hecho de aceptar un galardón pues conlleva también implícitamente el compromiso de seguir defendiendo esa causa, ¿no? A partir de ahora todavía si cabe con más ahínco, pero también supone un reflejo para todos los demás, un espejo en el que nos gusta mirarnos y seguro que hay muchas personas que a partir de ver, por ejemplo, lo que es la marea violeta, que van a poder conocer también, pues se
acercan, o como movimientos asociativos como pueda ser APRAF, la Asociación de Acogimiento Familiar, pues se interesen por esta asociación y así un poco con todo, se interesen por la pintura de Santiago Idáñez, por el arte en general, ¿no? Y cree, bueno, esa es parte también de la función de estas banderas. Claro que sí. ¿Nos identificamos andaluces 100%? Lo digo y te lo explico, delegada. Yo soy español, pero hay símbolos de España que no, con los que no me identifico. Igual que soy andaluz, pero me siento más de Jaén. Soy más jienense que andaluz. No sé, sácame de la duda. Somos jienenses, somos andaluces. Pero yo me siento más jienense que andaluz. A mí me emociona más el Aceituneros Altivo que el himno de Andalucía. Pero es que Aceituneros Altivo yo creo que te emociona a ti y a cualquier persona que lo escuche en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque tenemos el mejor himno que cualquier provincia podría tener, ¿no? Reivindicando esa labor y ese trabajo y el campo y la tierra. Pero bueno, yo creo que los andaluces sí que nos sentimos muy andaluces de todas las provincias, ¿no? Y nos sentimos realmente identificados con el himno de Andalucía. Yo esta semana he tenido la oportunidad de visitar algunos colegios que han celebrado el Día de Andalucía, por cierto, con aceite de denominación de origen de Sierra Mágina en todos los colegios de Andalucía. Este año han tenido aceite de Jaén para celebrar el Día de Andalucía, para tener un desayuno saludable, y tú ves cómo los niños y cómo las niñas contaban la vida de personajes ilustres de Andalucía, cantaban el himno, se identifican con nuestras costumbres, con nuestra cultura, y yo creo que nos sentimos muy andaluces. Lo que pasa es que hay españoles que cogen diversos símbolos y se los apropian, igual que en Andalucía también hay andaluces que cogen símbolos o tópicos que se los apropian y dicen, hostia, parece como que yo ahí ese símbolo si lo toco o ese tópico si lo toco, parece como que no es mío. Te lo digo porque estamos en Jaén, hay muchos andaluces de Jaén que no se meten dentro de esos topicazos andaluces y parece como que estamos ahí un poco relegados. Bueno, es que Andalucía, si por algo se define, es por ser una región muy diversa. Cada provincia, y si me apuras, cada pueblo, cada comarca dentro de la provincia tiene sus propias costumbres, su propia cultura, y que además nos hemos encargado siempre de que se conserve y que pase de generación en generación. Así que yo creo que sintiéndonos muy jiennenses, nos puede permitir perfectamente sentirnos totalmente andaluces. Claro que sí. Y así es. Bueno, algunos de los premiados que a la delegada le haya gustado más su nombramiento. Venga, yo me mojo yo antes que usted. A Ana María Aquiles. Hombre, Ana María Aquiles es una persona que lleva trabajando, una mujer que lleva trabajando por las mujeres, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y muy especialmente luchando contra la violencia de género. Y ella ha sido la impulsora del movimiento de la Marea Violeta aquí en la provincia de Jaén, al que se han sumado muchas personas a título individual, asociaciones, colectivos, y creo que es una labor absolutamente necesaria hoy en día, ¿no? Yo creo que los responsables, los que tenemos alguna responsabilidad, los responsables políticos, tenemos que aprovechar cualquier tribuna para reivindicar más apoyos para la lucha contra la violencia. Seguramente el problema más importante que como sociedad hoy en día tenemos. Como ya sabéis, hemos empezado un año terrible con más de 11 mujeres muertas, pues digo más de 11, bueno, son 11 y dos que están en investigación, que seguramente lo serán también, 6 niños huérfanos. Hay otras víctimas que no salen tanto en las noticias, pero son esos niños y niñas, ¿no? Y creo que está totalmente merecido. Pues yo me he mojado, Ana María Aquiles. Mójate tú, delegado. A mí me ha gustado mucho APRAF, creo que es una asociación que merece todo el reconocimiento, ¿no? Porque es que son familias que están abriendo su casa. O sea, todos podemos pertenecer a una ONG, estamos en muchos movimientos, pero de puertas para afuera, ¿no? APRAF, las familias de acogida, lo que hacen es abrir las puertas de su casa para acoger a menores que, por las circunstancias que sean, en ese momento no pueden estar con su familia biológica, ¿no? Y creo que es absolutamente loable y meritorio que haya personas que están dispuestas a trabajar y a colaborar con la Junta de Andalucía en esta tarea. Muy bien, delegada, pues nada, muchas gracias, que siga la racha de que encontremos buenos premiados en Jaén y que nunca falte. Ya te podría decir otros tantos como los que hemos premiado hoy, pero como quedan muchos años, seguramente lo irán recibiendo más adelante. Muchas gracias, gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, venga, seguimos por ese recorrido por los premios Banderas de Andalucía. Juan Antonio García, ¿qué tal? Muy buenos días. Eres el presidente de APRAF. De verdad, de los mejores reconocimientos que se han dado este año. Bueno, te lo agradezco. No lo he dicho yo, lo ha dicho la delegada, ¿eh? Sí, bueno, porque hablamos de un tema muy sensible, que es la atención a la infancia más desfavorecida, ¿no? Uh-huh. A esos niños y niñas de la provincia que necesitan del cariño y la acogida de estas familias que abren su casa para que reciban lo que no han podido recibir en su infancia temprana. APRAF son las siglas de Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar. ¿Exactamente qué es lo que hacéis?
Pues somos los encargados de gestionar un servicio público, que es la atención al acogimiento familiar en la provincia de Jaén. Y nuestra labor principal es difundir la medida del acogimiento familiar como la medida prioritaria para esos menores que tienen que salir de su entorno familiar y para evitar que sean institucionalizados. Lo que pretendemos es que todos los niños puedan tener una alternativa familiar, que es el entorno más adecuado para que un niño crezca adecuadamente. Vosotros os encargáis de buscar esas familias que entran en modo acogimiento, ¿no? Sí, somos los encargados de buscarlas, las formamos, las preparamos para que la recepción de esos menores sea lo más adecuada, lo más fluida posible, y también nos encargamos de hacer el seguimiento de todo el tiempo que los niños vivan con estas familias, asesorando, atendiendo y bueno, estando ahí para apoyar a estas familias que hacen una labor solidaria y altruista. ¿Hay más familias que niños? Quiero decir, ¿hay más oferta que demanda? No, esa es la realidad, ¿no? Es verdad que hemos tenido un crecimiento notable en los 10 años de andadura que tiene la asociación en la provincia de Jaén, pero es verdad que en cuanto surja un crío que no reciba el cariño de una familia, para nosotros es un pequeño fracaso, ¿no? Así que siempre necesitamos un poquito más de familia, ¿no? O sea, es que desde aquí ya podemos hacer llamamiento para la gente que esté interesada en ponerse en contacto con vosotros, si está interesada en ceder su casa, su vivienda y su amor y su familia a la acogida de un niño, ¿no? Sí, yo todo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar en los medios o a cualquier persona, le lanzo el mensaje que aquellas personas que tengan la inquietud de que quieran hacer un poquito más, de dedicarse a los niños, que son los más frágiles y los más indefensos, que se lance a preguntar y que sepan que la realidad del acogimiento ahora mismo es la alternativa más idónea para los niños, así que le animo a que el que tenga ganas que se acerque y le informaremos. Oye, Juan Antonio, más o menos, ¿cuándo es la media de tiempo que suele estar un niño en acogida? En una sola familia. Depende porque hay acogimientos que se hacen a corto plazo y acogimientos que se hacen a largo plazo. Entonces, lo que son a corto plazo se pretende, para no liar a la audiencia, que duren unos meses, ¿no? Hasta que se decida un poco la medida definitiva que va a tener ese menor, sea volver con su familia biológica o una medida más estable como pueda ser la adopción. Y luego hay acogimientos que tienen una duración más indefinida, a largo plazo, que es criarlo durante toda su infancia y adolescencia hasta que cumpla la mayoría de edad. Eso ya es más complicado, ¿no? Porque... Bueno, los retos... Más complicado que encontrar familias que se decidan a eso, o es al revés, o las familias... ¿Es más difícil encontrar una familia para corto plazo que para largo? Pues mira, se ha invertido la tendencia en estos años, ¿no? Inicialmente la mayoría de las familias se embarcaban en proyectos a largo plazo, dedicándose, pues intentando ver los frutos de su labor con los niños. Y hasta hace pocos años, bueno, ha sido así. En los últimos tiempos, pues ha cambiado, ¿no? Son familias que quieren hacer una labor más en un tiempo determinado y cubrir esa necesidad. Para nosotros hacen falta, da igual, ¿no?, de las dos tipologías, tanto familias que quieran embarcarse en proyectos a largo plazo como los que quieran atender a un niño, bueno, menos tiempo. Muy bien. Juan Antonio García es el presidente de APRAF, asociación que se ha llevado esta mañana una bandera a Andalucía con el reconocimiento de todos los jienenses. Gracias y enhorabuena. Gracias también a vosotros. Esteban Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Es el presidente del club de tenis de mesa de Linares. Sí. Yo le llamo ping-pong y usted, ¿qué me dice? Pues nada, que estupendo. Qué estupendo, ¿no? Entre los chinos le llaman ping-pong, así que lo podemos llamar todos ping-pong. No hay problema. Yo es que de chico le llamaba ping-pong, me aficioné y una vez oí tenis de mesa, digo, ¿cómo se jugará eso? Pues se juega de la misma manera, pero un poco más profesional. Pero vamos, básicamente lo mismo. La mesa, la red, todo es. Todo igual. Todo igual. Me gusta a mí ese juego. A mí me encanta. ¿Cuántos sois ahí en Linares? Muchísimo. Llevamos ya muchísimos años y ahora mismo te puedo decir que tenemos una sala en el Parque Deportes San José y aproximadamente pasan diariamente más de 100 personas todos los días. ¿Todos los días 100 personas a jugar? Sí. Tenemos ahora mismo ahí unas 9 mesas y estamos desde las 4 hasta las 9 de la noche todos los días, y por la mañana el equipo profesional que entrena durante la mañana. Oye, ¿y los profesionales dónde van a jugar? Los profesionales, bueno, este año hemos estado jugando en la máxima categoría del tenis de mesa femenino. En Andalucía solamente estamos nosotros y el equipo de Priego. Y bueno, la mayoría de equipos son catalanes. Y luego hemos jugado en la Liga Europea,
y bueno, jugamos la primera ronda, la jugamos allí en Linares, que nos clasificamos junto con un equipo húngaro, y la segunda fuimos a jugar a París, a Francia, y allí ya fuimos eliminados por un equipo de la capital francesa. Y bueno, ya esperar al año que viene a ver si conseguimos de nuevo nuestra participación en Europa, que vamos bien, la tabla clasificatoria, vamos ahora mismo en la zona de clasificación. ¿En Europa cuáles son los que mejor juegan al tenis de mesa? Bueno, en Europa sobre todo Alemania, ¿no? Son los más profesionales, y los países nórdicos, ¿no? Suecia, Holanda, y bueno, pero sobre todo, aparte de Europa, lo más importante, como sabéis, son los chinos. Los chinos, ¿no? Los asiáticos, China, Japón. ¿Tú te has enfrentado a algún chino? Todo el mundo en Malasia. Sí, además tenemos el gusto de tener en el club, tenemos un pequeñito. Que un chino pequeño tenéis, chino pequeño. Guardado, que lo tenéis guardado. No, y aparte una de nuestras jugadoras es una jugadora china, sí. Tina. Y bueno, ahora vamos a ir a jugar en la jornada en Cataluña, dos partidos que tenemos allí, y va a venir ella, va a ser una de las jugadoras que está entrenando con nosotros y jugando en el equipo. ¿Pero tú, te has enfrentado a algún chino? Yo sí, me he enfrentado a varios chinos. ¿Pero chino de los buenos? Chino de los buenos. ¿Y gana el chino? Gana el chino. Gana el chino. Eso está claro. Esto es como, no sé, como un partido entre el mejor jugador, o sea, el mejor equipo de la Liga China y el mejor equipo de la Liga Española. Hablando de fútbol, ¿no? Pues esto es al revés. Al revés, exactamente. Claro. Es lo mismo, pero al revés. Al imagínate, revés. ¿No? Sería que el chino hace su saque y nosotros no seríamos capaces ni de llevar la pelota al otro lado. Ni de pillar el saque. Así que te lo digo todo. Enhorabuena y a disfrutar, gracias, del premio. Venga. Y siempre nos alegramos que a un compañero le reconozcan su labor periodística. Bueno, a un compañero, en este caso prácticamente a una institución. El Diario Ideal en Jaén, 75 años de trayectoria. José Luis Adán es el delegado aquí en Jaén, el jefe de Jaén. Buenas, José Luis. Muy buenas, muy buenas. Enhorabuena. Pues muchas gracias. La verdad, como tú bien dices, es una satisfacción que nos premien a un medio de comunicación, lo primero, que yo creo que dignifica también que somos representantes de lo que es la sociedad y también que se acuerde la Junta de Andalucía de un medio de comunicación, y luego especialmente que se acuerde de Ideal, por supuesto. Bueno, 75 años informando en la provincia de Jaén. ¿Cómo está el periodismo aquí en la provincia, tú que lo ves desde la óptica, sobre todo de la que tiene un futuro más en interrogantes, en la prensa escrita? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la prensa escrita, lo que es Ideal, nosotros te puedo contar mi experiencia. Nosotros en Ideal tenemos claro que había que hacer un cambio, y hace ya más de 15 años impulsamos la edición digital y hemos ido recorriendo ese camino. Nosotros somos una empresa en la que estamos apostando por el papel, porque consideramos que es fundamental todavía en el desarrollo de la sociedad, porque da un sosiego, una interpretación, un análisis, una opinión de lo que ocurre en la sociedad de la gente. Y luego tenemos por otro lado el concepto digital. Nosotros tenemos nuestra edición web, es bastante potente, estamos muy contentos, somos un medio referente en Jaén, somos el medio digital como cabecera ideal.es en el top 10 mundial de periódicos en prensa en español. Estamos muy contentos trabajando en las dos líneas, porque como creemos que al final lo que hay que estar es con el lector o con el internauta, o en cualquier caso con el jiennense. Muy bien, ¿cómo está el gremio, José Luis? Bueno, está pasando de lo que es la profesión periodística, está pasando en un momento de ajustes. Es decir, ¿por qué? A ver, ajustes, explícame. Sí, yo creo que la formación. Es decir, yo estudié hace más de 20 años la carrera de periodismo, que no tiene nada que ver con lo que se está desarrollando ahora hoy día. Por lo tanto, los medios de comunicación tenemos que estar continuamente, los periodistas, adaptándonos, formándonos, preparándonos para todo lo que llega. La tecnología ha cambiado. Antes hablaba con otros compañeros de una emisora de radio, decía, es que la unidad móvil ahora es un móvil. Antes había un equipo de técnicos y demás que, por desgracia, pues eso, han dejado de estar. La tecnología ayuda, pero también ayuda para generar otros contenidos. Y por eso, por un lado. Y luego las cuestiones empresariales, yo creo que es fundamental la estar presente en todo aquello que sea la comunicación. Yo creo que es muy importante estar presente en eso. Una edición web, como te decía antes, una edición web potente, un papel potente, y lo que venga también, que estemos ahí. ¿Pero está respetado el periodismo en Jaén? Lo tenemos que hacer respetar. O sea, que existe una máxima de que los periodistas y los políticos somos los gremios menos valorados, ¿no? Y porque somos una profesión que tenemos una titulación, licenciatura en la mayoría de los casos, másteres,
idioma, o sea, la gente la mejor informada y preparada. Sin embargo, en una cierta sociedad no nos interpreta, porque nos confunde quizás el concepto de lo que puede haber en algunos programas de televisión con lo que realmente hacemos los que estamos aquí en el día a día. Oye, ¿hay más intrusismo en el gremio periodístico o en el gremio político? No, yo creo que ya... ¿Dónde hay más intrusos, en la política o en el periodismo? No, yo eso no sabría decirte, yo te puedo hablar del periodismo. El periodismo, hay gente que hace bien su trabajo... Te lo dice un intruso, ¿eh? No, pero la gente que hace bien su trabajo y lleva años de experiencia, está ahí, o sea, eso no va a cambiar. Yo siempre abogo a que aquel que llega de nuevo, al menos venga con una formación. Claro. Yo creo que es necesario, porque es necesario saber muchos de los conceptos que se te enseñan en las facultades, que no se enseña el oficio, pero al menos sí se enseña la teoría, y que en ese sentido ya está. Pero lógicamente los que sumáis años de experiencia, de bagaje, está dignificado a diario vuestro trabajo. José Luis Adán, de verdad, gracias. Enhorabuena, 75 años del Diario Ideal aquí en la provincia de Jaén y espero que cumpláis el 150 aniversario, que será el día doble, ¿no? Pero que no lo veremos. Bueno, nosotros. Y si lo vemos ya no, muérete. Creo, no creo. Lo habremos muerto antes, por desgracia. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Y se siente aquí en nuestros micrófonos, nada más ni nada menos que el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, que está hoy representando a la Junta de Andalucía, porque como ya sabéis, se está haciendo este acto en las 8 provincias. Bueno, pues hoy nos ha tocado un consejero jiennense, don Felipe López. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Encantado de recibirle aquí. Bueno, placer estar, lógicamente, en Jaén y además estar en un día de un altísimo valor simbólico para todos los andaluces como el 28 de febrero, ¿no? O la antesala del 28 de febrero, ¿no? Claro que sí. Reconocer a nuestra gente, qué importante, siempre. Yo creo que reconocer a nuestra gente es reconocer lo que representó en buena medida ese inicio de una etapa en la historia de Andalucía que fue el 28 de febrero. Que era el horizonte de esperanza, cifrada en el trabajo, cifrada en el talento, cifrada en la capacidad de lucha, porque no hay en la vida nada que valga la pena que sea el resultado de la improvisación ni de la casualidad. Y reconocer hoy a representantes del mundo de la cultura, del deporte, de la empresa, del compromiso social, todo lo que representan los mejores valores de la ciudadanía jienense y andaluza que ha permitido ir construyendo una etapa importante como esta, creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer al final a Andalucía, porque al final es los valores de los andaluces puestos al servicio del desarrollo de Andalucía. Y creo que eso, que forma parte de la tarea cotidiana de mucha gente afanada diariamente en su empeño, es bueno que de vez en cuando, y en momentos de especial significación, se haga una parada, se les mire, se les reconozca, se les agradezca, y todo ese capital social sirva para seguir impulsando los retos que tenemos por delante. Pues ciertamente hemos avanzado mucho, pero tenemos muchos problemas. Pero son problemas que se pueden resolver si somos capaces de trabajar conjuntamente. Consejero, decía el otro día Susana Díaz, es el momento de reconocer lo andaluz. Y yo la escuchaba y yo decía, vale, perfecto, dentro del marco español es el momento de reconocer lo andaluz. Pero yo como jiennense digo que es el momento de reconocer lo jiennense dentro de lo andaluz. Bueno, ciertamente. Yo creo que Andalucía y el 28 de febrero representó una apuesta por un trabajo solidario y una lucha por la igualdad. Y ese análisis, ese valor fundamental, valió para que no hubiese en España diferentes velocidades a la hora de construir el Estado. Era un principio de igualdad de los territorios en el conjunto del Estado. Vale para trabajar dentro de Andalucía en relación con los diferentes territorios, provincias que la componen, y vale para hablar del conjunto de los ciudadanos, porque el horizonte fundamental con el que se orienta Andalucía en toda esta etapa de gobierno ha sido la lucha por la igualdad. Y por tanto, en ese camino, yo creo que es en el camino en el que se encuentran realmente los valores más altos de la sociedad, y en el camino en que, no desconociendo las dificultades, que evidentemente existen y son muchas, algunas agravadas de forma muy notable como consecuencia de la crisis, hay que tener claro, había una frase que decía, creo que era Séneca, si no lo cito mal, nunca hay viento favorable para barco que no sabe a qué puerto se dirige, ¿no? Sí. Yo creo que hay que saber a qué puerto dirigimos los esfuerzos, y el puerto de trabajar para que nadie quede en la exclusión, cuando hablamos de territorios hablamos de ciudadanos, yo creo que es el puerto que concita ese trabajo cooperativo y conjunto, ¿no? Pero usted lo sabe como consejero de la Junta de Andalucía y más como consejero de Fomento, donde se meten las infraestructuras de por medio, ¿no? Que siempre hemos estado reivindicando la lucha de no tener esa desigualdad de los andaluces frente al Estado de Madrid, que a veces nos olvidaba.
y creo que le habéis aplicado la misma, o se le han aplicado, no me estoy dirigiendo a nadie, se le ha aplicado la misma medicina a Jaén, por ejemplo. A Jaén, sin ejemplo. Sí, yo creo que Jaén ha dado un salto muy importante, que tiene cosas pendientes por resolver, sin duda. Hace pocos meses estaba la presidenta de la Junta de Andalucía inaugurando un tramo de la autovía del Olivar, que ha permitido conectar Jaén con Úbeda y con Baeza en un tiempo absolutamente óptimo. Señor consejero, permítame aquí haga un paréntesis. Yo he sido uno de los miles de sufridores de esa autovía. Y cuando ya la vi terminada, me acordé de usted y casi lloro. Yo soy un eslabón más en una cadena de esfuerzo. El último que llegué hoy y el que me tocó acompañar a la presidenta en la inauguración, igual que ella. Pero yo creo en este sentido que hay que hacer, no ignorar las cosas que tenemos pendientes, que sin duda, eso es lo que nos tiene que concitar al esfuerzo, pero tampoco ignorar el camino recorrido. Cuando hablamos de Jaén, cuando hablamos del conjunto de Andalucía, hay casi 1.000 kilómetros de vías de alta capacidad construidas en Andalucía por el gobierno de la comunidad autónoma en esta etapa democrática. Ninguna comunidad de España, ninguna, se acerca a esos niveles de vías de alta capacidad. Ni la que tiene más territorio, como Castilla y León, que es un poquito más grande territorialmente que Andalucía, tiene algo más de 320, ni la que se acerca más en términos poblacionales, que es Cataluña, que tiene algo más de 500. Entonces, que tenemos aspiraciones por conquistar, sin duda. Que tenemos ambiciones no resueltas, sin duda. Pero reconozcamos también que el camino que hemos recorrido con éxito, como resultado del trabajo de todos, de ahí tiene que salir la convicción y la fortaleza para seguir ambicionando nuevos hitos. La vida siempre es una tarea inacabada por definición, la de los individuos, la de las sociedades. Pero yo creo que lo fundamental es tener marcada la orientación bien. Y yo le decía en la cita esta de Séneca, al final, el puerto al que se quiere dirigir el gobierno de Andalucía es el puerto de la lucha por la igualdad entre todos los ciudadanos y entre todos los territorios. Muy bien, pues señor consejero, yo le doy las gracias en nombre de los conductores y también le hago el ruego de que siga la discriminación positiva hacia la provincia. Seguiremos trabajando. Gracias. En fin, con Felipe López cerramos este programa especial, este viernes viajero que hemos intentado realizar con la mayor dignidad posible desde aquí, desde este Ágora del Conocimiento en la ciudad de Jaén, desde la universidad, desde el Aula Magna, donde ya viene siendo habitual esa entrega de premios, las banderas de Andalucía. Dejemos este acto, que disfruten de ese reconocimiento, y nosotros que nos vamos a escucharlo con ellos y también aplaudirles. Gracias a todos, saludos, hasta el próximo viernes, adiós.